Hola, Max Iglesias, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Oye, ¿qué tal? Protagonizando... Bueno, es una coproducción, ¿no? México-España. Sí. Los artistas primeros trazos, ¿qué tal? ¿Has sido tu experiencia? Bueno, pues muy bien, la verdad. Una oportunidad enorme trabajar en una idea original de María Dueñas por primera vez, escrita directamente para un proyecto de ficción, sin pasar por los libros previamente. Con decorados naturales como son Madrid, Toledo, Málaga, Miami, con un elenco internacional, con ganas de sacar el proyecto adelante y con una historia muy atrevida en la que los personajes aprenden también, siendo ya grandes amantes del arte, un poquito más del arte. Sí, platícanos un poco sobre tu personaje. Bueno, Yago es un chico que está en apuros después de la pandemia. El negocio familiar va a tener que cerrarse con lo que eso implica, ¿no? El anticuario va a tener que cerrar sus puertas y él empieza pues a pensar, a valorar qué otras cosas puede hacer para al final mantenerse a flote. En esas conoce al personaje de Cata y el flechazo es inmediato, ¿no? A nivel profesional coinciden. De aquella manera, por amor al arte que es lo que comparten, pero al mismo tiempo también conoce en ese sentido a una persona valiente que hace que quiera ir cada vez a por más, ¿no? Que quiera cada vez subir el nivel de los objetivos que están logrando en cada capítulo. Oye, ¿cómo ves las producciones mexicanas, VIX en particular, que es Televisa Univisión? Yo creo que la casa productora más importante de México. Bueno, creo que está habiendo mucho nivel, una oportunidad tremenda para que haya esa sinergia de las distintas procedencias para unir talento y que salga lo mejor de cada casa, en este caso de cada país. Es una oportunidad tanto para nosotros trabajar aquí y para mis compañeros que vienen a España, que aún no he conocido a nadie que no haya querido repetir porque les ha gustado, y en mi caso, ¿no?, en los proyectos en los que yo he estado han estado a gusto, cómodos, y por supuesto les ha encantado el país. En mi caso es igual, es recíproco, estoy deseando volver a repetir aquí en México.